Emily, Emily, Emily. Emily, de verdad, me estás cayendo como una patada en el culo. ¿Estás bien? Sí. Gracias. Quizá deberías ir primero para protegerme. ¿Por qué no dije que se cayera mejor? Pasando muy mal, de verdad. Espérate, Emily. Un tótem. Tótem amarillo ese, ¿verdad? Tótem de guía. Me gusta, me gusta. Una pistola, ¿eh? ¿O es una pistola de bengalas? ¿Pero y si no funciona? ¿Qué? Ay, la radio. Funcionará. Pero, ¿y si no? Necesitamos un plan. A lo mejor podemos bajar. ¿Bajar por dónde? Por la montaña. ¿En serio? Ah, ¿estáis loco, hombre? ¿Qué pasa? Ni que estuviera flotando en el cielo. Como si lo estuviera. Está todo a oscuras. Hey, quizá podamos evitar. ¿De verdad crees que el psicópata se rendirá y huirá? No. Pero deberíamos buscar un lugar seguro. Escondernos y esperar. Será más fácil hacer algo por la mañana. Mientras no nos escondamos en el refugio, eso es lo que espera que hagamos. O puede ser lo contrario. Puede ser lo contrario también, Emily. Puede ser lo contrario. Aguarda, muchacha, aguarda, muchacha. Escucho venados. Ese es el celular de Beth. Creía que la policía había limpiado toda la zona. Bueno, pues se olvidaron de esto.
Vale, encontré el celular de Beth. Las gemelas. Beth nunca iba a ninguna parte sin su celular. Debió de pasar por ahí en la noche de la desaparición. ¿Y si en realidad ninguna de ellas dos está muerta? ¿Dónde es de fortuna? Chris venía con una escopeta, ¿verdad? Aquí me falta un amarillo de guía. Vaya mal rollo. Cuidado, mira por dónde pisas, Emily. Sí, Emma, caer en picada por un precipicio nevado y morir no es el plan que tenía pensado para esta tarde. Peligro, barranco. ¡Hostia puta! Y no están de muy buen humor, que digamos. ¿Sam? Ah, escuchando música. Qué conveniente, ¿verdad? ¡Hostia puta! ¿Hola? Chicos. ¿Pero qué hacen allá afuera? ¿Dormo la vibra? Dando una mala vibra de una puta, de una mala hostia. Tía amiga, que te lo juro, me está dando esto un puto mal rollo, me estoy cagando literalmente de susto. Tío, pero es que son más de la 1 de la mañana ya, y ya llevo más de una hora grabando. Sam, refugio de Washington. 1 de la mañana, 11 minutos. Apostaré que fue el asesino. ¿Un globo? ¿Qué hace ahí un globo a todo esto? En todo caso, ¿sabes? Está bastante bueno, ¿verdad? ¡Hostia puta! ¡Oh, madre! ¡Qué susto, weón! ¡Qué susto, weón! Vale, Sam básicamente es como la más equilibrada de los 8. Chris. Mike, Emily.
¿ok? Fue una broma muy graciosa. ¡Jaja! Miren a Sam en toalla por la casa, pero yo ya quiero que paren, en serio, ¿ok? ¿Se divirtieron? Pues Sam, amiga, bonita, no te estás enterando absolutamente de nada. Imagino que tendrás que... Imagino yo que tendrás que estar en toalla todo el puto fin de semana. Claro que al menos que te gusta la idea. A mí, por ejemplo, no me molestaría. Por ejemplo. Un globo se fue arriba. ¿Flechas? Ah, vale, estas son las fotos de las... ¿En la cocina? ¿Cocinando algo? ¿Por qué siento que Sam va a ser la, puede ser la siguiente en morir en cualquier minuto? Esta de aquí no abre. Esta de aquí tampoco. La viande. Procesadora de carne, la vianda limitada. Jack Mahoney, venta de equipo para matadero. 555-01-27. Una tarjeta de visita, una sierra circular FSX5, 5 cuchillas de repuesto FSX5B, 15 de enero, jueves, de 12 a 17. Vale, un pedido de sierras y cuchillas procedente de una empresa de suministros para mataderos. No es una clase de envío que uno espera de un remoto refugio de montaña. Procesadora de carne en la vianda limitada. Jack Mahoney y venta de equipos de mataderos. Uff. Qué hijos de puta. Pues no me queda más que seguir las flechas nomás. Aunque no me mola nada la idea. Tengo que ir hacia abajo. What the fuck, ¿en serio? ¿Qué? Aquí no abre. Okay, vale, tengo que volver a bajar. Y me pregunto yo, ¿dónde diablos están? ¡Hostia puta! Oigan, chicos, basta ya. Estoy harta de esto. No me hace ninguna gracia tanto silencio. What the fuck? Hola, Samantha. ¿Me buscabas? No creo que vayas a tener mucha suerte mirando a tu alrededor, Samantha. Solo verás lo que yo quiera que veas. Y tengo mucho que enseñarte. ¿Qué está pasando? Abre los ojos. Es muy hermosa, ¿verdad? ¿No lo crees? ¿Pero qué hace allá afuera?
haces en la vida de esta criatura? ¡Enseñas esto! ¿Por qué estás mirando? ¡Será hijo! ¿Cómo te hace sentir? ¡Dios mío! ¿Qué hiciste? Voy a darte 10 segundos. 9. ¡Será hijo de puta! ¡Hostia! ¡Correr! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Saltar! ¡Esconderse! ¡Escóndete, escóndete, escóndete, Sam! ¡Maldito loco! No moverse. No te muevas. ¡Ostras! Agarrar. ¡Patear! ¡Patealo, patealo, patealo! ¡Sam, corre, 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 corre! ¡Sam, corre, 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 corre! ¡Vamos! Chucha, la valentía se le está yendo a la mierda a la pobreza. Uf. No pinta muy bien. No pinta muy bien. Me voy a esconder mejor. Oh. Por aquí, gatita. Ven, gatita, gatita. ¡Demonios! Has ganado un trofeo. ¡Grita tú también! Uf. Eso no salió según lo previsto. No es. ¡Conche mi madre, weón! Cuidado al detalle y aún así en el momento puse al frustrado por tu ineptitud. Te dije que todo lo que hicieras tendría consecuencias. ¿Crees que este error no tendrá ninguna repercusión? Lo que dices, lo que haces, hace que las cosas cambien. Comprender la fuente de tus miedos. Y tú vas y lo usas para el mal. Tu miedo abrumador a la soledad. Te pusiste en contra de.
gente a la que deseas atormentar desesperadamente. ¿Ha valido la pena? ¡Hostia puta! Anteriormente, no Until Dawn. Haciendo el 69 y quién sabe dónde está. Creo que está en el refugio. ¿Por qué seguimos hablando de esto? ¡Vamos! ¡Mira! Una torre. ¡Ah! ¡Matt! ¿Qué es eso? Yo qué sé. Los venados. Capítulo 6, psicosis. 5 horas para el amanecer. Excelente pregunta. Calmado, mantén la calma, Emily, mantén la calma. Cálmate. Tranquila. Nos están ubicando. No. Matt, nos harán daño. Uf. Vale, sube un poco la valentía. Ratas con colas peludas. Vale. Ahora sabes por qué están. No, creo que la he fregado. Matt, no. No. Agarra saliente. Subir hasta arriba. ¡No! ¡Hostia puta! ¡Que la cagué, weón! ¡Che, mi madre, weón! ¡Perdí ahora la mat, weón! ¡La cagué en... Mata ahora, o que la cagué, weón. La... Hola. Matt. Oh.
Vale. Esto ha terminado en un terrible resultado. Acabó en un resultado más terrible posible. Por culpa mía, conche mi madre. La cagué en el último quick time event. Era con círculo. Y yo, y es muy tarado, se le ocurrió apretar X, weón. Conche mi madre, weón. ¡Oh, conche mi madre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale, weón! Bueno, gente, esto es lo que ha sido este capítulo número 5 llamado Pavor, cosa que lo cual este capítulo ha sido un capítulo totalmente de un mal rollo aquí, pero brutal. Con Mike básicamente nos las hemos arreglado para conseguir ya finalmente un revólver y evitar, digamos, que una explosión nos alcanzara. También junto con Samantha, que bueno... De haber menos mal que tomamos las decisiones acertadas, cosa que cual ahora Samantha ya está a salvo de este psicópata. Y ahora por aquí con... Venía todo bien aquí hasta que con Matt me mandé la cagama 1. O sea, pucha, fallé en el último Quick Time Event y está provocando aquí la muerte aquí del bueno de Matt. Y la verdad me caía muy bien el tiparraco, decir verdad. Pero bueno, lo lamento mucho lo de su muerte. Y ya con esto ya sería siendo la segunda víctima de este Until Dawn. Cosa que si se confirma realmente la muerte de Jessica, ya sería la tercera persona muerta. Y pues bueno, espero que todos ustedes estén disfrutando aquí de este Until Dawn, porque yo llevo prácticamente casi una hora y media grabando aquí de este juego, así, ¿verdad? Y la verdad, este juego es un encanto. El puto mal rollo que me da, la puta atmósfera que se sentía en la parte del manicomio es pero brutal. Dios mío. Vale. Y pues eso. Como dije, espero que todos ustedes aquí, a los que están al otro lado de la pantalla, estén pasando aquí un muy buen rato. Y si es así, like, por favor, si les está gustando este Until Dawn, pueden dejar en comentarios que les está pareciendo este Let's Play, sus apreciaciones personales y sus opiniones en la caja de comentarios de YouTube. Y pues eso, chicos, muchas gracias a todos aquí por estar siguiéndome. Y nos vemos aquí en los próximos capítulos de Until Dawn, precisamente viene siendo en el capítulo número 6 llamado Psicosis. Estoy pero con la piel de gallina, con la puta piel de gallina. Bueno, como sea, chicos. Shambhala, los vimos. Cuidados, amigos.